enseguida procedo a presentar a nuestra compañera y amiga María del Carmen López Vázquez, quien es la conferencista en esta tarde. Ella es egresada de la Escuela Normal Rural de Tamazulapan, Oaxaca. Es licenciada en Educación Media con especialidad en Pedagogía por la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. Es licenciada en Derecho también y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También es especialista en Pedagogías Críticas y Educaciones Populares, así como en Violencias contra la Mujer, Interseccionalidad, Pedagogía Feminista y Legislación de Género por Claxo Cepal. Es diplomada en Círculos de... También es tallerista permanente. Es codiseñadora y co-coordinadora del Programa Alternativo y Popular de Educación Preescolar en Oaxaca. Es feminista, educadora popular, activista y ex dirigente de la sección 22 de la CENTE. Entonces, hasta aquí tenemos parte, ya por último, pues tiene maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto Cuba de México. Además, y bueno, actualmente ya podemos hablar de su actualidad, sigue como supervisora, como comisionada en la zona 03 de educación preescolar de Ciudad de Oaxaca. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Bueno, mientras mi querida compañera Betty Aragón, como parte de esta gran organización que admiro, respeto y con la que compartimos caminares, luchas, nuestras resistencias, que es Mujer Pueblo Magisterio de Durango. Mientras ella hace lo propio, a mí me quiero decirles, saludarles, agradecerles infinitamente la invitación a compartir nuestros pocos conocimientos, pero al mismo tiempo nuestras experiencias que vamos teniendo en el camino, haciendo educación popular y sobre todo interviniendo el sistema educativo mexicano, en el caso de nosotros acá en Oaxaca, para precisamente buscar la transformación de la escuela, la transformación de la educación y sobre todo caminar hacia un nuevo proyecto ético-político que nos permita otro modo de vivir, otro modo de ser y sobre todo otro modo civilizatorio que nos permita vivir en dignidad, vivir realmente con nuestros, con los demás seres humanos en una vida buscando siempre horizontes de plenitud y de trascendencia. Entonces, para eso, realmente como les decía, me siento muy contenta y voy a compartir, vamos a empezar por algunas preguntas generadoras. Bueno, agradezco esta, la gentileza también de mis compañeras en la presentación y vamos a iniciar agradeciendo también a quienes hoy nos acompañan directamente aquí en la plataforma de Zoom o a través de las redes sociales. Hemos titulado, como provocación, mejor dicho, a esta compartencia como la comunidad como centro de los procesos educativos transformadores. A propósito de lo que mis compañeras me comentaban, de que pues tenían interés en tocar el análisis, generar el diálogo, el debate, el análisis acerca de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana, que como todos sabemos, pues nos están planteando hoy, proponiendo hoy desde un paradigma que ellos le llaman humanista, pero que bueno, nosotros, si bien obviamente no lo denostamos, lo vemos bien, pudo ser peor, pudieron mantener el mismo paradigma cognitivo capitalista, ¿no? Neoliberal,
Sin embargo, bueno, dieron este giro a la izquierda recuperando las pedagogías críticas, la epistemología del sur, y esto nos da gusto. Sin embargo, haciendo un análisis bastante serio y concienzudo, es importante ver con ojos críticos los planteamientos. Claro, nada es perfecto, todo puede ser perfectible, todos podemos contribuir, pero yo quise hoy invitarlos a este diálogo, a esta compartencia con todos, no solamente ciñéndome a lo que nos está planteando la Nueva Escuela Mexicana, sino que sobre todo a comentarles, a compartirles lo que desde este experiencia que nosotros vamos teniendo, nos ha servido en este pensar y construir comunidad como algo fundamental en los procesos de transformación y de emancipación. Entonces, con esa acotación que hago, voy a pasar a la siguiente diapositiva, porque bueno, un poquito aprendiendo de nuestro querido maestro latinoamericano, Paulo Freire, pues él llegaba siempre que lo invitaban, ¿verdad?, a dar una conferencia, pues él decía, pregunten qué quieren saber, más que estar planteando la clásica cátedra académica, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros aquí nos mueve hoy al Magisterio de Durango, entiendo yo, y al Magisterio Nacional, cómo entender hoy esta categoría de comunidad hoy planteada por la Nueva Escuela Mexicana. Y por eso me atreví a que proponerles hoy de que iniciemos esta charla pensando algunas y repensando juntas estas preguntas generadoras. ¿Qué es comunidad? ¿Cómo entender la comunidad? ¿Desde qué lugar debemos pensar y hacer comunidad? ¿Cómo plantea la Nueva Escuela Mexicana a la comunidad? ¿Y cómo hemos pensado y construido la comunidad desde nuestro programa alternativo y popular de educación preescolar y el plan para la transformación de la educación de Oaxaca, sustentado obviamente en las pedagogías críticas, en la comunalidad y sobre todo enmarcados en el pensamiento crítico latinoamericano, en este pensamiento que es nuestro, indo-afroamericano, y que hemos venido construyendo precisamente con todas nuestras diversas experiencias pedagógicas en los diferentes espacios y territorios de luchas y resistencias en nuestro continente. Entonces, a partir de ello, no voy a dar, obviamente, no me atrevería nunca a dar respuestas, sino más bien generarnos, repito, la reflexión colectiva, el debate y la compartencia de nuestros sentipensares. Para nosotros, a ver, voy a jalar un poquito esto. ¿Qué es la comunidad? Nosotros la comprendemos como una forma de ser. A ver, aquí me estorba un poquito esto. Voy a ver si lo puedo minimizar. Como una forma de ser y hacer, de sentir, pensar y actuar correctamente en favor de la vida, de nuestra madre tierra, de nuestra historia, identidad y cultura. Es para nosotros la unidad básica del pueblo, porque para nosotros el pueblo, en el pueblo está la acción y debe estar, y debemos obviamente animarla y dinamizarla, la creatividad liberadora de la intercomunidad. Es el espacio donde esta, la comunidad, alcanza plenitud. Donde el grupo humano, organizado comunalmente, logra alcanzar el nivel de unidad, de acción, de sus sentipensares comunes, que por lo mismo trascienden en acción comunitaria. Me voy a detener un poco, bueno, en lo que ahora, en contraparte, plantea la escuela, perdón, salté una, aquí. ¿Desde qué lugar entonces estamos planteando esta definición de comunidad? La estamos planteando desde el lugar de enunciación
que es precisamente nuestra condición de nuestra posición y condición de oprimidos, de explotados, obviamente nuestra condición de clase, como seres, como sujetos históricos, sociales, y obviamente que participamos y sobre todo impulsamos y nos comprometemos con un proyecto ético, político, repito, como lo decía en un principio, de transformación social, de este aniquilamiento de este sistema mundo de explotación, de dominación que nos oprime, que nos esclaviza, que nos precariza. Y bueno, ¿con qué perspectiva? Con una perspectiva de un nuevo proyecto civilizatorio, de un mundo otro. Y por lo tanto, en nuestra condición de docentes comprometidos con la educación del pueblo, como educadores populares, como militantes de un movimiento, en este caso, sindical y social, ¿no? Entonces, desde ese lugar no podemos evitar ni obviar que en función de ellos construyamos esta noción y esta práctica comunitaria, esta praxis comunitaria. Y para esto voy a hacer algunas, no necesariamente contraposiciones, pero sí me atreví a retomar del documento de la Nueva Escuela Mexicana el cómo ubica, cómo coloca la categoría de comunidad. Y efectivamente en él encontramos que se coloca la comunidad en su noción de espacio, territorio, como espacio para convivir, como el núcleo de los procesos educativos, como la escuela, como espacio de la comunidad, donde se dan relaciones pedagógicas y donde la escuela pues es parte de la comunidad, porque también hay otros espacios de la comunidad que también son comunidad, se dice, ¿no? Como la propia calle, la biblioteca, los espacios deportivos, etcétera, ¿no? Entonces, pero también se ubica a la comunidad como espacio social, cultural y simbólico, y también se habla de este importante y necesario vínculo de la escuela-comunidad, donde cobran sentido los aprendizajes. Y esto obviamente no lo explicamos porque en la escuela capitalista tradicional mexicana, pues definitivamente hasta hoy en día, a pesar de ya darse a conocer este documento, el Magisterio Nacional en realidad sigue, las escuelas siguen siendo espacios aislados de su comunidad, espacios donde se trabajan contenidos disciplinarios de manera conductista, desde un enfoque neoliberal, donde nada tiene que ver, la escuela está totalmente divorciada de la comunidad, de la realidad y de la cotidianidad de la vida de los estudiantes y sus familias. Entonces también se dice que por eso es que ellos ahora plantean vincular a la escuela con la comunidad y también el hecho de favorecer el pensamiento crítico. Entonces, en función pues de lo que pensamos nosotros con lo que es la debe ser la comunidad y con lo que plantea la escuela Nueva Escuela Mexicana, para nosotros es muy, muy, muy importante el repensar crítica y reflexivamente, pero sobre todo con mucho compromiso y profundidad ética, el hecho de cómo debemos entender esta comunidad, esta categoría de comunidad, y no romantizar, ni mucho menos solamente nombrarla como hoy una categoría pues que se plasma en el nuevo modelo educativo. Entonces, sino con toda la responsabilidad, repito, poder entre todos compartir qué significado, qué sentido debe tener la praxis docente al recuperar esta noción de comunidad y sobre todo colocándolo en el centro de los procesos educativos y sobre todo cuando estos procesos educativos buscamos a través de ellos la humanización, la concienciación, la transformación social. Y para eso, obviamente que reconocemos en primer lugar, que la comunidad no solamente es un territorio, no es solamente el espacio físico. La comunidad es el encuentro, indudablemente,
de seres humanos, de personas. Pero no solamente es la reunión de personas que puedan estar juntas, reunidas, no. Es realmente, debe ser la reunión de personas que conscientemente estén juntas pensando, ubicando, localizando sus problemas o necesidades comunes, sus sueños comunes, sus sufrimientos en común, la búsqueda de soluciones en común que puedan llevar a mejorar la vida de la comunidad, pero también que puedan generar condiciones para el desarrollo potencial, el desarrollo en plenitud y trascendente de las personas en comunidad. Entonces, este encuentro humano se convierte, necesariamente se tendrá que convertir en un encuentro con el otro, con la otra, para formar una nosotredad. Es decir, que va más allá de lo que el Banco Mundial también ha impuesto como categorías de moda, como la empatía, por ejemplo. Aquí no se trata de empatías, aquí se trata de verdad de lo que hemos llamado desde nuestra pedagogía, de nuestra educación popular, como el que yo sea a través del otro, el estar siendo con el otro, en el otro. Entonces, esto significa realmente ver que esa comunidad, al no ser solamente la reunión de personas, el espacio geográfico, porque puede haber una población, comunidad, normalmente acá en México y en casi toda Latinoamérica, ubicamos el término comunidad como sinónimo de población, de pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más que eso. Y ahorita vamos a detenernos un ratito en seguir abundando sobre las características que debe, además de compartir lo común, vaya a hacer que nosotros pasemos, incluso trascendamos de el colectivo a la comunidad, porque también el colectivo es parte del proceso para llegar a la comunidad. Entonces, pero que no es sinónimo de comunidad, sin embargo, es algo necesario en ese proceso de transitar la subjetividad de individuales a las subjetividades comunitarias que pretendemos. Entonces, si bien tenemos un territorio, tenemos fines comunes, intereses comunes, compromisos comunes, también tenemos una realidad en común, una realidad que nos afecta, una realidad que debemos problematizar para poder ubicar allí cuáles son las necesidades que estamos teniendo. Entonces, y que claro, en esa problematización no puede darse sin el diálogo, la escucha activa, la escucha del otro, en un contexto de diversidad, obviamente, porque no, si bien somos, tenemos unicidad, al mismo tiempo somos diversos, ¿no? Entonces, tenemos que sabernos y aceptarnos diversos para precisamente estar reconociendo al otro en su diversidad, a la otra en su diversidad, y tener la posibilidad de llegar a ser ese nosotros en diversidad. Entonces, aquí, obviamente, el diálogo, el encuentro, el diálogo, la escucha, la asamblea democrática, los procesos asamblearios, con participación democrática, para tomar consensos, para escuchar, plantear nuestros puntos de vista diversos, pero finalmente con el compromiso de llegar a los consensos de manera respetuosa, pero horizontal, democrática, nos va a permitir generar este proceso de organización que debe de seguir después de problematizar esa realidad. ¿Por qué?
Porque no debe bastarnos con solamente incomodarnos, con solamente indignarnos ante los problemas, en su mayoría, obviamente, estructurales que podamos encontrar en nuestras comunidades y sobre todo en las necesidades que vamos a ubicar, que tenemos, que son urgentes para resolver. Entonces, por ello va a ser muy importante generar todo este proceso de articulación, este proceso dinámico que es el, vaya, la suma de energías, la suma de esfuerzos, pero que al mismo tiempo se convierte en un proceso dialéctico, porque tiene que, en su seno, podrá superar las contradicciones y podrá generar, repito, los acuerdos necesarios o de manera organizada que nos lleven a la búsqueda de soluciones a través de la movilización, de la acción concreta, de que se puede traducir en una lucha, en una en resistencias que también la propia comunidad debe generar al seno de este proceso de convivencialidad, porque bueno, también en la nueva escuela mexicana se dice, bueno, la comunidad es estar juntos y convivir, ¿no? Entonces, pero ¿qué significa convivir? Revisando a Iván Illich, veíamos que, y tiene mucha razón, y nosotros aquí en el caso de la de quien les habla con mis compañeras, bueno, gracias, ya nos dijeron que nos aman unos hackers, bueno, qué bueno, hemos nosotros en las decidimos que el proceso educativo desde la educación popular, obviamente como sustento, fuera en procesos totalmente comunitarios, es decir, donde no solamente fuera el lugar de encuentro de los estudiantes, de los estudiantes con sus docentes, y que no, además de que obviamente las relaciones verticales se transformaran totalmente en relaciones horizontales, es decir, donde los roles se modificaran y realmente recuperáramos el gran legado y las grandes enseñanzas de nuestro querido Paulo Freire, en el sentido de que el docente enseña pero aprende, y el estudiante también aprende pero también enseña, y entonces donde el conocimiento se construya en esa relación dialógica, en esa relación horizontal, y bueno, en procesos basados en procesos investigativos, pero para también promover procesos epistémicos, ¿no? Que nos permitan reorientar, deconstruir y nuevamente construir conocimientos conforme a nuestra realidad y no conforme a lo que se ha venido colonialmente, ¿no? Imponiendo desde que fuimos invadidos. Entonces, poniendo en cuestionamiento todo tipo de conocimiento. Entonces, por eso es que, retomando a Freire, les decía yo, no solamente hemos pensado en el encuentro del estudiante con el docente en la escuela, sino en el espacio donde también las familias puedan estar, ya no solamente lleguen, siendo los que lleven a los hijos a la escuela por la mañana y pasen por ellos, ¿no? Después del horario escolar, al término del horario escolar, sino donde ellos, y donde no nada más participen para organizar los eventos cívicos o sociales, sino también donde ellos tomen plena participación en el proceso pedagógico. Entonces, donde ellos también decidan el proyecto comunitario que se va a desarrollar desde la escuela para incidir y para tener impacto en la comunidad. Es decir, es justo ahí, por eso es que la escuela, siendo una pequeña comunidad dentro de la gran comunidad, o sea, puede ser este espacio, ¿no? Que puede ser punta de lanza para vaya a ver cómo en la comunidad
la escuela puede, desde la escuela se puede estar incidiendo para las soluciones no solamente de las necesidades de los estudiantes y sus familias, sino de resolver las necesidades y o problemáticas de la propia comunidad. Y para esto me quiero detener un poquito, ¿no? Por ejemplo, si en una comunidad existe el problema de la basura, ¿no? Que hoy en las ciudades y en los pueblos de México es un problema muy común, ¿no? O sea, ¿qué hacer con los grandes basureros, ¿no? De toda la comida chatarra, envasada, que generan las empresas, el plástico excesivo, el unicel. Entonces, si se identifica que ese es el problema y que hay necesidad de saber encontrar solución al problema de la contaminación que genera la basura, etcétera, bueno, entonces eso tendrá que ser ubicado no solamente decidido por los docentes que elaboran el proyecto, el documento final como documento, sino tendrá que ser pensado, discutido, reflexionado, en este caso por los niños y niñas como estudiantes, las niñeces, por los docentes, el colectivo emancipador, nosotros nos autonombramos colectivos emancipadores, ¿no? Y por las familias que participan en la escuela y que pueden participar en la comunidad, ¿no? Recuperando también las figuras organizativas y representativas que participan en la comunidad, como el comité de colonia, el comité de bienestar, el comité del convive, el comité de padres de familia, la representación que tenga la comunidad barrial, etcétera. Entonces, es decir, que sea la reflexión de todos quienes puedan incidir en la decisión de ubicar las necesidades para que a partir de allí se diseñe el proyecto que se debe trabajar, que va a ser la ruta que va a encontrar las soluciones a esta realidad, a esta necesidad concreta, que va a ser un pequeño puntito, ¿no? Dentro de cómo trastocar, intervenir en esa realidad, buscando que esa realidad se transforme en beneficio de la comunidad, pero que en ese proceso a la vez se den procesos, obviamente, de alfabetización, se den procesos de concienciación, se den procesos de nosotredad, verdaderos encuentros humanos y de humanización que nos permitan trascender, ¿no? La trascendencia, el desarrollo de todos los estudiantes junto con sus familias en el seno de la comunidad. Esto, yo quiero clarificar aquí un punto que luego suele a veces inquietarnos. Bueno, entonces, si todo lo vamos a hacer comunitario, si todo lo vamos a hacer colectivo, entonces, ¿dónde quedo yo como persona, como individuo? Es que es justo en el paradigma tradicional positivista, es justo donde solamente vaya todo lo podías hacer tú individualmente y no tenías a la comunidad como que te albergara, que te cobijara, que te diera todas las posibilidades de desarrollo, porque el mejor desarrollo individual está justo en el seno de la comunidad. Entonces no significa renunciar a tu individualidad, todo lo contrario, significa que tú individualidad va a ser fortalecida, potencializada en el plano social, humano, comunitario de la comunidad. Entonces, ¿y todo esto para qué? Justamente para buscar como acción inmediata, obviamente, lo que le llamamos el bien vivir, el buen vivir, y sobre todo también buscar, repito, estos procesos de humanización, de transformación social, de vida en dignidad, de emancipación. ¿Y todo para qué? O sea, no solamente quedarnos con el clásico, la acumulación de saberes, sino también poner en cuestionamiento, ¿acaso es el único sistema civilizatorio capitalista que hemos conocido, el único que ha existido y el único que deba existir? Pues claro que no. Tenemos derecho y podemos construir un modo civilizatorio otro. Eso es la aspiración, ¿no? Que debemos y el compromiso ético
que debemos asumir como educadores populares, educadores conscientes, como militantes de la educación, como personas que nos hemos comprometido con cuestionar esta realidad que nos condiciona, esta realidad que nos oprime, esta realidad que no nos deja ser en plenitud. Entonces, también quería comentarles, aparte de esta pequeñas diapositivas que les preparé, que esta palabra comunidad realmente nos invita a reconocer incluso su raíz, ¿no? Está formada nosotros cada que vamos a nuestras comunidades, a los talleres con nuestros padres y madres de familia, les decimos, bueno, ya descubrimos, les invitamos a descubrir las dos palabras de la que está formada la palabra comunidad. Y se ponen a pensar y la revisan y sí, inmediatamente ubican las dos palabras. Y dicen, bueno, común y unidad, así es. Porque la comunidad requiere necesariamente el servicio voluntario, el trabajo voluntario. Nosotros aquí en Oaxaca tenemos también como un legado ancestral la comunalidad, que es parte de la praxis comunitaria, o es práctica, mejor dicho, la praxis comunitaria, y que tiene cuatro pilares fundamentales: el trabajo voluntario, la organización, ¿no? La fiesta, la asamblea, que da posibilidad de la participación democrática. Y bueno, en el seno de todo este ejercicio, la praxis comunitaria, obviamente nos donamos, nos compartimos y al mismo tiempo nos servimos recíprocamente. Hay reciprocidad. Este gesto que en nuestras comunidades hemos recuperado para llevarlo a la escuela, de que, de ayudarnos mutuamente. Incluso nosotros pensamos que la reciprocidad y la ayuda mutua trascienden, son superiores a la solidaridad, al solo sentimiento, ¿no?, de ayudarte, así muy lejanamente, sino de comprometerte con el otro, de sentir el dolor del otro, de ser feliz con el otro cuando el otro es feliz. Entonces, por eso es que nosotros decimos que con la comunalidad somos, seremos, existiremos y trascenderemos. Por eso es muy importante que hoy, que la nueva escuela mexicana está planteando colocar a la comunalidad en el centro. Repito, existe el riesgo de que esto se banalice y se coloque solamente ahí como una categoría teórica, porque bueno, podemos comprender teóricamente la comunidad, pero lo más interesante de esto es hacerlo praxis, hacerlo práctico, hacerlo tangible. Y esto sí puede ser. Vaya, aquí tengo algunas compañeras que me están acompañando. Y bueno, nuestros procesos educativos hoy desde la comunidad significa que los contenidos educativos no pueden ser predeterminados, que los contenidos educativos tienen que ser transdisciplinares, integrales, no fragmentados. Es decir, y que no los tenemos que nos tenemos que agobiar buscándolos en alguna enciclopedia, ¿no? O que contenga los mejores contenidos, en este caso para cualquiera de los niveles educativos, sino que los contenidos van a tener que ver con las necesidades que ubiquemos en la comunidad. De allí vamos a extraer los contenidos y no los vamos a imponer. Se van a decidir democráticamente, dejando de lado el adultocentrismo también, o de pensar que el docente es el único poseedor o el que va a imponer, a dictar, a decidir. El docente tiene que ser parte del proceso, parte acompañante,
tiene que dinamizar, tiene que animar el proceso, la acción cultural, pero no podemos nosotros seguir pensando que nosotros vamos a llevar a la comunidad de manera predeterminada lo que ellos deben aprender, porque nosotros pensamos que estamos pensando correctamente lo que ellos necesitan. No, tenemos que escucharlos. Ellos tienen que decidir qué es lo que necesitan. Esta es la más grandiosa y más grande maravilla que nos posibilita educarnos en comunidad, porque en comunidad nadie se educa solo, nos educamos en comunidad porque todos aprendemos de todos, como bien nos los dijo Freire. Entonces, este tendrá que ser un proceso, y para este proceso va a ser muy necesario. No solamente va a bastar leer los documentos, los planes de básicos y los planes de estudio de la nueva escuela mexicana. Va a ser necesario un proceso de formación docente de manera permanente, porque obviamente que como somos seres inacabados, seres inconclusos, seres que no somos perfectos, que podemos aprender hasta el último día de nuestra existencia, pues entonces va a ser muy necesario que todos los días aprendamos en comunidad. Aprendamos de nuestros estudiantes, aprendamos de sus familias, aprendamos de los abuelos que pueden venir a contribuir en nuestras actividades pedagógicas a la escuela, o viceversa, realizar la actividad pedagógica de la escuela, del proyecto, en algún espacio de la comunidad, para que no solamente participemos los que somos parte en ese momento de la escuela, sino participe toda la comunidad. Entonces, esto realmente nos hace convivir, pero compartiendo nuestra vida con los otros, con las otras. Es decir, compartiendo nuestros sentidos de vida, compartiendo lo que somos. Entonces, esta es la gran maravilla de la comunidad. Entonces, tenemos que identificar también que no basta que dentro de la comunidad también se va a dar un proceso, o sea, justamente, ¿no?, en el caminar va a ser necesario construir la comunión, no la comunión eclesiástica, ¿no?, del ritual eclesiástico, no, la común unión, también como una etapa del proceso de hacer comunidad, ¿no? Entonces, donde realmente no solamente vamos a estar juntos, sino vamos a estar compartiéndonos en nuestros sentipensares, en nuestras praxis, en nuestra cotidianidad. Entonces, el estudiante se verá más interesado cuando vea que sus contenidos disciplinarios de español, de matemáticas o de los campos, en este caso situados en los campos formativos, estén en función de su comunidad, de lo que él vive en su comunidad. Y además reconocer que el estudiante se va a sentir más involucrado y más interesado cuando él sepa que en el seno de su comunidad hay saberes comunitarios que son valiosos y legítimos, y que pueden tener y que están al mismo nivel de cualquier conocimiento científico, que no va a ser suficiente, como lo plantea la nueva escuela mexicana, de solamente ocupar el saber comunitario para relacionarlo con el saber científico. No, dijo Paulo Freire, que también tendremos que ubicar que en los saberes comunitarios hay saberes científicos, que no necesariamente han pasado por el método científico para que sean científicos, pero que son científicos, porque un campesino sabe cuándo debe cultivar, qué semillas debe cultivar en determinada temporada del año, ¿no?, de que el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, de todo eso
se pueden nutrir las nuestros se puede nutrir la escuela, los procesos pedagógicos, los procesos educativos. Eso es vida, eso es la vida, la educación en la vida, desde la vida con la vida. Eso es lo que le da mayor sentido a los procesos educativos y a los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, yo quisiera aquí hacer un alto para no aburrirles, porque me encantaría que en todo caso se generaran algunas preguntas que nos pudieran permitir enriquecer el diálogo, porque, repito, les hablamos desde nuestra experiencia, no solamente desde la teoría. Y para ello, pues creo que es necesario hacer una pausa para poder continuar. Querida Mara, querida Rayito. Muy bien. Sí, adelante, compañera Mara. No sé si tenemos preguntas por ahí en el chat. De mi parte, quisiera empezar con una pregunta de la gran profundidad de esta comunidad como centro del proceso transformador educativo. ¿Cómo podemos los docentes que estamos permeados por toda la formación neoliberal avanzar un poco más? Sabemos que es un proceso largo, pero sí, ya conociendo las perspectivas críticas y vemos aquí en Durango, al parecer que hay retroceso, entonces esa sería mi pregunta. ¿Qué nos aconsejas, Carmen? Sí, los círculos de diálogo y de investigación, es decir, juntarnos, reunirnos, no podemos llegar. ¿Saben cómo se enseña la mejor manera de enseñar comunidad? Por experiencia propia, viviendo comunidad, haciendo comunidad. Es decir, no se enseña con una cátedra. Es decir, después de esta conversación amistosa y hermosa que estamos teniendo, no va a ser suficiente, ni ya van a salir, digamos, ya quienes todavía no tienen la experiencia. Yo sé también que hay compañeras aquí que tienen ya la experiencia, ya logrando hacer comunidad. Sin embargo, siempre, como todo proceso, hay un inicio. Y yo creo que lo primero que tenemos que ponernos como tarea, ya así en sentido práctico, es que hagamos comunidad en nuestra escuela. Claro que va a haber resistencias, pero hoy la resistencia ya va a ser un poco menor, porque pues ya es el modelo educativo oficial. Va a ser en la mayoría de los casos un poco por obligación, ¿no? O sea, van a tener que entrar los maestros a interesarse por conocer qué es eso de comunidad, ¿no? Si, no, yo no quiero que la madre, porque luego se malentiende, yo no quiero que la madre de familia venga y se meta aquí en mi aula. Es más, nosotros aquí en Oaxaca antes, yo no sé si les pasa en Durango, nuestras aulas, hasta les colocábamos cortinas muy bonitas y cerrábamos la puerta. Y solamente la docente o el docente estaba en el seno de su aula, sabiendo qué ocurría ahí con su grupo escolar. Y además, no quiero que mi vecino, el del aula de al lado, mi compañero de al lado, venga, se asome y vea, porque no quiero que se lleve mis ideas, ¿no? Y mucho menos a los padres de familia, nada más los recibimos allá en la puerta, en el pórtico, porque no queremos que entren, o si entran, pero al patio, pero no al salón de clases. Entonces, para empezar, esa forma de pensar tan individual y tan limitada que nos inyectó hasta la médula el neoliberalismo, ¿verdad? El pensamiento capitalista, pues tiene que ser modificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tomar conciencia de que somos muy buenos solos. Podemos ser muy capaces, muy talentosos en lo individual, muy inteligentes, pero si nos juntamos y somos dos, y si nos juntamos con alguien más y somos tres, y empezamos a formar un colectivo de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de 12, de 15, de 20, los que seamos en nuestra institución educativa, ese es el inicio. Seremos mejores, porque sería la suma de todos esos talentos. Todos tenemos
algunas cualidades que el otro no tiene porque somos diferentes. Y entonces se da ahí un proceso de complementariedad, ¿no? De complementariedad. Entonces, aquí la primera recomendación, compañeros, en el caso del Plan para la Transformación en Oaxaca, hablamos del del colectivo proyecto. O sea, la necesidad de juntarnos, obviamente se empieza por el proceso de juntarnos, pero con el diálogo y la reflexión colectiva y el escucharnos, vamos identificando nuestros intereses comunes, nos vamos poniendo de acuerdo, nos vamos organizando, vamos reconociendo lo que necesitamos y entonces podemos avanzar hacia las acciones, a ir decidiendo inicialmente las acciones que vamos a emprender. No se va a dar en automático, o sea, no se va a dar por decreto, que porque ya venga en el modelo, todas las escuelas ya ahora sí van a estar vinculadas con su comunidad, porque me van a disculpar, pero vincular a la comunidad no es solamente llevando lo que antes le llamábamos actividades de proyección a la comunidad, ¿no? Alguna actividad pedagógica al seno de la comunidad y ya con eso entender, malentender que ya estamos haciendo comunidad. No, eso es limitado y es sería simulación. La verdadera, son las relaciones pedagógicas y las que se dan. ¿Cuáles son las relaciones pedagógicas? Esas relaciones que se dan entre seres humanos, los estudiantes y los docentes somos seres humanos y los seres humanos nos movemos en función de relaciones humanas, de relaciones pedagógicas, de relaciones políticas, de relaciones intersubjetivas. Y entonces vamos a necesitar en este proceso mucho, mucho de intercomunicación, no solamente de comunicación, porque a veces en la comunicación solamente hacemos como que nos escuchamos, como que dialogamos, pero en realidad no dialogamos, mucho menos nos escuchamos para construir lo común. Entonces, en cambio, la intercomunicación implica procesos de verdadero compromiso, de introyección, para poder generar acuerdos en común, en búsqueda del bien común. Entonces, pero obviamente tiene que empezar por la organización escolar, del colectivo escolar, de pensar acciones en común que puedan tener alguna forma de proyecto inicial, de cómo dinamizar, democratizar la vida escolar en principios de cuenta, de cómo escuchar a los estudiantes, pero verdaderamente escucharlos, no basta respetarlos. Hay escuelas ahora con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen el programa de certificación de escuelas en derechos humanos y te certifican solamente respetando a los estudiantes, pero piensan que respeto solamente es pues no golpearlos, no agredirlos, no ejercer alguna forma de las formas básicas de violencia, pero hay una violencia cuando al estudiante, sí, se le hace como que se le escucha, pero finalmente terminamos decidiendo los adultos por ellos e ignorando, invisibilizándolos, ¿no? Violentándolos en sus sentipensares, en su dignidad. Entonces sí tenemos que pensar en verdaderamente empoderar la palabra de los estudiantes. Y que esa palabra sea escuchada. Nosotros, en el caso de las comunidades convivenciales, que son nuestras escuelas hoy, para el desarrollo infantil, pues tenemos niños de 3 a 6 años que pues ya no tienen ningún problema con, o sea, que para ellos ya es cotidiano expresarse lo suficientemente, investigar, explayarse, proponer, tomar el micrófono. Eso en años anteriores era impensable porque decíamos, ¿cómo un niño de 3 años va a poder pensar el mundo en que vive? Claro que lo piensa, y el mundo en que vive no es el mundo de Disney, el mundo en que vive es la realidad que también lo afecta cuando llega a su casa y su mamá no tiene agua porque no le alcanzó el dinero para comprar un botellón de agua. Cuando llega a su casa y se le antojó alguna fruta, pero la mamá tuvo que priorizar comprar una cosa para alimentarse, pero no todo porque pues no alcanzó el dinero. ¿Y por qué no alcanzó el dinero?
porque tal vez el papá no tuvo trabajo, o si tiene trabajo le pagan muy poco y no alcanza y tienen que destinar lo mínimo para cada día para alimentación. Es un problema estructural y que el niño tiene derecho. No tenemos derecho, mejor dicho, a negarles esa realidad. Entonces, esto es problematizar la realidad y la familia es parte de esa comunidad. Entonces, vaya, la comunidad no puede existir sin voltear a ver y tomar en cuenta y problematizar esa realidad. Entonces, tenemos que empezar, queridas compañeras, queridos compañeros, no es una cuestión automática, no es un proceso, no es una cuestión de decreto, pero tampoco es imposible. Y nos espera una grandeza, una grandiosidad. Nos esperan resultados maravillosos de desarrollo dinámico y dialéctico de los estudiantes en cualquier nivel educativo. Eso sería lo que yo les pudiera compartir en función de nuestras experiencias. Muy bien, Carmen, pues le cedo la palabra a Mara, mi compañera Mara, para ver qué preguntas tenemos, quienes nos ven y que nos coordine el diálogo. Adelante, Mara. Gracias. Leyendo el chat que tenemos en vivo en nuestra sala de Zoom, mandan saludos desde Oaxaca, María Teresa Vescas Navarro. Saludos desde Durango, Laura Sánchez. Ella opina que la comunidad es un conjunto de personas que actúan para un fin. También tenemos a Carlos González Acosta. Él es de Baja California, Baja California Norte, de Mexicali concretamente. Yo creo que hay un sinfín de dudas que tenemos al estarte escuchando este interesante tema que para muchos es nuevo, para otros vamos trabajándolo, pero aún así el hecho de escucharte va generando más dudas. Creo yo que de las personas que estamos aquí en la sala, si alguien es gustoso de hacer alguna pregunta, pues es el momento de aprovechar que está aquí Carmen con nosotros para disiparlas. Mientras tanto, checamos el Facebook que tenemos por ahí. Adelante, si alguien de la sala quisiera hacer una pregunta, tiene el micrófono abierto. Bueno, parece que no. En el Facebook tenemos saludos desde Nuevo León. Compañeros del colectivo de Nuevo León también nos siguen desde allá. Carmen, es importante esto que nos mencionas y me llama muchísimo la atención esta parte que mencionas, en la que los docentes tendíamos a encerrarnos en nuestras aulas con cortinas, puerta cerrada, con esa idea de que el maestro de al lado no viera que estábamos trabajando, el director no se diera cuenta qué es lo que la actividad que desarrollábamos. Creo yo que aquí en Durango ya esa costumbre también se hace a un lado y las escuelas tienen que estar de puerta abierta, las aulas con más ganas para que el padre de familia realmente se pueda involucrar en estas actividades que vamos planteando a lo largo y el transcurso del ciclo escolar. De manera muy personal, yo este ciclo escolar apliqué el lector invitado. Consiste en que los padres de familia van a leerles una lectura que ellos gusten e interactúan con los niños. Es una actividad que al principio si el papá no entendía, él pensaba que iba a dar la clase, pero conforme se fueron dando las sesiones, fueron siendo más sueltas, más fluidas. Ya llegó un punto donde los papás ellos mismos se involucran y hubo momentos donde iban ya hasta disfrazados para hacer más ad hoc la lectura. Tuvimos también por ahí el círculo de lectura con padres de familia. Se les invita una mañana de trabajo con los niños y ellos escogían el libro. Yo creo que es importante el tener la puerta del aula abierta para que el padre de familia entienda nuestro trabajo y le dé el valor y el peso a lo que estamos haciendo. De esta manera, si los tres pilares de la educación trabajamos a la par, sin duda los niños van a poder salir adelante. Yo creo que esa es una de las partes que rescato, Carmen, de esto que tú comentas y de otras tantas charlas que hemos tenido. Yo creo que es importante esto para poderlo poner en práctica y de una o de otra manera enriquecer nuestra práctica docente y de igual manera que esta comunidad educativa realmente funcione como una comunidad, no de manera aislada. De mi parte, Carmen, yo agradezco, le cedo el micrófono a Betty. Muchísimas gracias, Carmen, un gusto coincidir contigo en este andar y espero seguir viéndote y compartiendo. Gracias, Carmen, un gusto. Gracias a ti, querida Mara.
Muchas gracias por tus bueno, gran igual yo igual agradezco mucho estas reflexiones donde la comunidad toma el centro del proceso transformador educativo. Ya se nos olvidamos de individualismos, nos olvidamos de tergiversaciones, de situaciones que nos hacen olvidarnos de todo el contexto educativo de los niños. Y bueno, ya para cerrar, le pido la palabra a nuestra compañera Betty. Muchas gracias, Carmen. Bueno, antes que nada, por ahí está la compañera Lulú. No sé si ella quiera hacer algún comentario, maestra Lulú Curiel, de las experiencias exitosas que hemos estado teniendo. Yo creo que será magnífico poder compartir algo, Lulú. ¿No gustas hacerlo? Yo creo que siga por ahí. Pero bueno, miren, sí me gustaría antes de que pudiéramos cerrar esta charla, de verdad, con gran aprendizaje que el día de hoy nos llevamos, de ese proyecto de comunidad de aprendizaje, que Carmen nos diera un último mensaje. Y ya para finalizar, tomaríamos una foto del recuerdo. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Betty. Claro, yo pienso que hay que atrevernos a democratizar la escuela. Así es. Totalmente. Esa es una primera acción que, si ya la estamos realizando, pues la tengamos con mayor determinación. Democratizar la escuela significa... además de abrir las puertas, qué bueno que ya se hace, ¿no? Eso es un gran paso, no temer, no ver a las familias como quienes pueden causarnos problemas o quienes nos van a observar, porque mientras tengamos el diálogo como principio, entonces podemos dialogar, podemos escucharles, tienen derecho a expresarse, podemos invitar a escucharles y nosotros escuchar. Y obviamente tomar en cuenta también la opinión de los padres y madres de familia. Es muy importante que en esta democratización del proceso educativo, que nos va a permitir hacer comunidad, porque sin democratización no va a haber ni comunidad educativa, ni el vínculo, ni va a ser posible el vínculo escuela-comunidad. Entonces, obviamente el rol, la transformación, los cambios del rol. Es decir, dejar de lado, hacer el esfuerzo, yo sé que cuesta porque es un proceso de deconstrucción que sí no es fácil, pero no imposible, repito, porque lo he observado, lo he visto, lo hemos vivido. O sea, el soltar nuestros esquemas tradicionales de poder, de decir, bueno, pero si yo soy el docente, ¿por qué me voy a poner en condición de igualdad con mi estudiante? ¿Qué va a decir que yo no sé, que desconozco? No, tú sí sabes como docente, porque tú eres el pedagogo, tú eres el que estás formado, tú eres el educador o la educadora, pero tienes que no contestar inmediatamente o decirle, sí, te facilito la respuesta, y es esta. Porque tú tienes que desarrollar la pedagogía de la pregunta, la pedagogía del cuestionamiento, de la reflexión, la pedagogía de pensar verdaderamente críticamente la realidad, es decir, el porqué de las cosas. No solamente el pensamiento crítico, que también se tergiversa y se plantea como la eficacia en la solución de problemas matemáticos o otro tipo de problemas. No, el pensar crítico es mucho más allá. Pensar críticamente es precisamente a partir de la aplicación del principio de la realidad, reconocer los problemas que hay en esa realidad y encontrar sus causas y buscar sus soluciones. Entonces, y saber que en esta sociedad que vivimos en condiciones de desigualdad, precisamente como un problema estructural generado por el sistema, no por casualidad. Entonces, tenemos que posibilitar y permitir que esta también relación democrática, o sea, que los estudiantes investiguen, pregunten, vayan, no busquen, investiguen, decirles cuántas fuentes de investigación hay, no solamente reducirlas a Wikipedia o al Internet, sino también hay fuentes de investigación en nuestra comunidad, entonces en la naturaleza. Entonces, eso es animarlos, dinamizar este proceso.
de tal manera que ellos encuentren respuestas, obviamente que los lleven a la búsqueda de otras respuestas más. Eso es democratizar la vida escolar, el empoderar la vida, la voz, la palabra, el conocimiento, el resultado del trabajo, del desempeño de los estudiantes, de las estudiantes. Entonces, por otra parte también, el que permitamos que tomen decisiones, esto sí nos va a doler, nos va a doler mucho, porque tenemos también como docentes un pequeño defecto o ego de superioridad, que pensamos que nosotros estamos por encima de nuestros estudiantes. Pero fíjense que nos van a respetar y a querer más si nosotros permitimos que ellos resuelvan también problemas y tomen sus decisiones. Aprender a realizar una asamblea, a cómo vivir haciendo las asambleas, que ellos conduzcan sus asambleas para analizar cualquier tema, para decir, estas son las propuestas, para escucharse entre ellos y para hacerse responsables de los acuerdos. Ahí, si lo hacemos, van a aprender a ser ciudadanos participativos en el futuro y, sobre todo, responsables y conscientes la primera cosa que nos es común, que es la vida. La vida. Por eso al poner la comunidad en el centro es que debemos poner la vida, no el espacio, no el pueblo, no la población. O sea, porque esa comunidad está constituida, conformada por sujetos históricos, sociales y naturales que somos seres con vida. Y obviamente, tampoco nada más somos los seres humanos. Somos todos los que debemos, los que tenemos vida, ¿no? Plantas, animales y por lo tanto, debemos de considerarlo. Ahí estaríamos favoreciendo en esos procesos asamblearios los procesos autonómicos. Entonces, repito, yo invito, es posible, queridas compañeras, queridos compañeros, a seguir avanzando, qué bueno que ya tienen avances importantes, enhorabuena. Y vamos por más entre todos, porque nunca debemos de establecernos un límite en en estos procesos de búsqueda de la construcción de una sociedad mejor, de un mundo mejor. Entonces, donde realmente vivamos en dignidad todos. Entonces, sobre todo, que la escuela camine no aisladamente, no que cada grupo escolar tenga su propio proyecto. Y bueno, al rato sea la suma de 10, 20 proyectos según los docentes que hay en la escuela, sino que haya un solo proyecto, consensado obviamente, en función de los intereses comunes, de las problemáticas o necesidades en común, y que tenga que ver realmente con la comunidad, realmente con la comunidad. Y entonces, ese sería más o menos el proceso que nosotros hemos caminado y que les compartimos con mucho gusto, con todo nuestro corazón, en aras de que todos y todas las educadoras y educadores, no solamente en México, sino también en todo nuestro continente, estemos fortaleciendo y favoreciendo procesos de transformación social, procesos de emancipación y sobre todo a partir de la educación. Vaya, somos de los que creemos firmemente que transformando la educación podemos transformar el mundo, como bien nos los también enseñó Paulo Freire, de que nosotros no vamos a transformar el mundo, pero sí vamos a transformar a las personas que van a transformar el mundo. Vamos a formar a las personas que van a transformar el mundo. Así que les agradezco infinitamente, compañeras, y obviamente estas experiencias las tenemos acá en las escuelas, en la ciudad de Oaxaca. Si algún día les invitamos, algún día tienen oportunidad de venir a estar con nosotros, con mucho gusto. Oaxaca es su casa y aquí nada más nos daría más alegría que recibirlas y compartir reflexionando juntas, juntos, lo que nos haga falta de reflexionar para seguir avanzando en estos procesos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo hasta Durango y espero pronto podernos dar físicamente, presencialmente. Así es, gracias Carmen.
Bueno, pues yo creo que esas reflexiones que nos dejas nos hacen replantearnos y revirar y mirar hacia atrás qué estamos haciendo dentro de nuestras escuelas, de nuestras comunidades y sobre todo de nuestro salón de clases, que yo creo que es la parte más íntima en la que podemos estar trabajando para de ahí desarrollar ese proyecto, ¿no? Y desde ahí esa vinculación con la comunidad, como dices tú, no solo la palabra es comunidad, la comunalidad es la que tenemos que estar trabajando para todos y para todas. Y bueno, pues Paulo Freire nos ha enseñado que se puede luchar toda la vida por los mismos ideales, incluso cuando los tiempos los hacen más difícil. Y hoy, en esta dificultad, en ese transitar en el que estamos trabajando nosotros como organización, pues seguimos avanzando. Y comentarte lo siguiente, ¿no? Que todas esas experiencias que nos has platicado el día de hoy, pues son prácticas educativas que de verdad demuestran una transformación que sí es posible, porque ustedes ya lo están haciendo, porque tienen bastantes años trabajando ese proyecto que es el PTO, y otros estados como es el de Michoacán, que trabajan el PDCM, en Chiapas el PEA, en Guerrero las escuelas Altamirano, y también en Chiapas la escuela Zapatista, ¿no? Que son prácticamente, pues hoy sí, procesos que han venido desarrollando a través de esa enlace o de esa articulación con la comunidad. Entonces yo creo que no podemos seguir fragmentada la escuela por un lado y la comunidad por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de caminar juntos, de aprender juntos y desde ese diálogo horizontal, bajo el consenso, desde el interior de la escuela y al exterior con la comunidad, poder caminar y transformar. Quiero comentarte que, bueno, desde ese aspecto transformador que estamos hablando ahorita, como parte de la organización nos dimos a la tarea y visibilizamos algunos espacios que fueran espacios abandonados, algunas como demarcaciones de policías y bueno, pues han sido vandalizadas y todos sabemos que un espacio solo pues genera muchas situaciones no muy favorables al entorno, ¿no? Entonces vamos a generar, a convertir la primer biblioteca que será comunal, que se llama Juan Salazar Leyendo en Libertad. Fue un antes y un después, de verdad que es una, pues era una casa abandonada, y hoy el día primero llevaremos a cabo la inauguración, están todos invitados cordialmente, por ahí vamos a hacer también, pues yo creo que el enlace en vivo lo podamos hacer para que por ahí puedan ir observando y pues de los procesos que estamos llevando aquí en Durango, ¿no? Entonces nos quedamos con esa reflexión, pues la educación es un acto pues muy valiente y también es un acto lleno de amor. Sigamos trabajando desde la pedagogía de la esperanza, desde la pedagogía del afecto, y yo creo que el maestro pues no lo sabe todo, el maestro es constructor día a día, pero partiendo de verdad de esas pequeñeces en las que estamos, todos los días, pues las tenemos frente a nosotros, ¿no? Y hemos generado experiencias exitosas. Yo creo que todas las escuelas, en los procesos que llevan, son experiencias exitosas las que día a día. Y que hoy en este nuevo modelo educativo, pues habremos de aprender mucho de ustedes, compañeros, de esos proyectos que ya tienen, que han sido vigentes. Pues agradecemos tu participación, Carmen. Y no me queda pues más que agradecerte infinitamente pues esta gran charla, que de verdad vienes a darnos mucha, mucha apertura a un criterio que tenemos que irlo abriendo más todavía, porque nos ha costado mucho romper paradigmas, romper esquemas contra todo y contra muchos, pero aquí seguimos de pie y seguimos firmes, trabajando desde abajo con los de abajo y desde una forma horizontal, porque de allá venimos, desde los de abajo, y seguimos siendo los de abajo, pero habremos de caminar juntos para transformar esto todo para el bien común, para un beneficio social, que es lo que nos merecemos todas y todos. Gracias. Pues bueno, les pediríamos a los que seguimos aquí que podamos abrir nuestra cámara para tomar una foto del... Se me estaba pasando. Le mandan saludos a la maestra Carmen desde Sinaloa, los compañeros del colectivo del MECRE, de los compañeros de Colima, ellos nos están siguiendo por la página de Facebook, entonces se me hacía prudente antes de cerrar y dar por terminada la conferencia, pues hacerle llegar los saludos a la maestra Carmen. Gracias, Betty.
Muchas gracias, Mara, y muchas felicidades por este sexto aniversario y por esta acción concreta de abrir la sala de lectura, ¿no? También esa es la otra apuesta por la alfabetización política como educadores populares y bueno, tenemos que seguir trabajando. Yo, mi admiración y respeto, cariño, amor para ustedes. Y pues nos nutrimos justo en nuestras, espiritualmente, en nuestras almas y en nuestros sentipensares para seguir juntos. No importa la distancia, mientras estemos en este mismo camino, igual que con nuestra querida Cira Novar hasta Paraguay. Paraguay. Bueno, ajá, nuestros compañeros de la CIB histórica en Argentina, los educadores populares, ha sido maravilloso el podernos encontrar, conocer parte de nuestras experiencias, de sus propios procesos y caminos andados por ellos en Colombia, en, allá con Marco Raúl, allá con Alfonso Torres, en Chile, en fin, con tantos, tantos, ¿no?, educadores. Muchas gracias, ha sido todo un gusto y con la esperanza de que nuestros encuentros nos sigan fortaleciendo. Seguimos prendiendo nuestra cámara para la foto. No sé quién más nos falte por ahí. Estamos 9, somos 13. Así es que dijimos ese diálogo horizontal, esa participación de todos y de todas, porque todas somos una y una somos todos. A ver, ¿quién más para la foto, compañeros? Gracias, Nancy. Amor y paz. Bueno, así es como terminamos esta conferencia, esa charla, ese diálogo que nos libera de muchas situaciones que habremos de caminar, habremos de aprender y habremos de transitar para poderlo poner en ejercicio para el beneficio de todos. Gracias. Gracias, Ira. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Estará el compañero Fernando Lázaro de Argentina. Él pertenece a las cooperativas de educadores populares e investigadores de Argentina. Y bueno, pues la misma hora, a las 7 de la tarde, inviten a más compañeros a estas charlas, porque quiero comentarles que esa conferencia que impartirá es la interculturalidad crítica de la nueva escuela mexicana. Y fue una conferencia que nos dejaron de tarea el mes pasado en los CETES, y que por ahí algunos no las pudieron abrir porque no sé qué pasó con el enlace. Pues bueno, el compañero va a otorgárnoslas para todos los maestros de Durango, esa gran conferencia para que lo escuchemos todos. Gracias, 7 de la tarde, el día de mañana, con Fernando Lázaro. Un abrazo, profesor Ricardo, muchas gracias por la transmisión, y seguimos desde el corazón de Durango para América Latina y el mundo, y sobre todo para Oaxaca y Paraguay aquí presentes. Gracias, compañeras y hermanas. Gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Carmen.